Taraguilla acogió este martes la primera sesión de la segunda muestra de cine de verano. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, quien asistió a la sesión, junto a los ediles María Teresa Benítez y Juan Servan, dio la bienvenida al público asistente y señaló que este ciclo irá pasando por todas las barriadas. Aunque esta iniciativa comenzó el año pasado, por cuestiones técnicas no pudo ofrecerse en todos y cada uno de los núcleos de población. Agradeció al concejal Juan Servan, vecino de Taraguilla, su colaboración para llevar este año la muestra a la barriada, así como el trabajo de Sergio Galea, promotor de la idea y miembro de la asociación Gotea. Para daros la bienvenida a todos y a todas a este segundo ciclo ya de cine de verano que comenzamos en Taraguilla. Van a ir pasando por todas las barriadas. Sabéis que comenzábamos el año pasado, pero por cuestiones técnicas algunas de las barriadas no pudieron disponer del cine y me comprometí junto a la asociación Gotea y a Sergio Galea, que lo tenéis por aquí escondido, pero que es uno de los promotores de la actividad, que vendría a Taraguilla y también junto con los compañeros del equipo de gobierno y también la ayuda que quiero resaltar de Juan Servan, que además es vecino de Taraguilla y por supuesto ha colaborado en este proyecto y en otros muchos que vamos a llevar a cabo junto con el equipo de gobierno. Y a los más pequeños, que disfrutéis muchísimo del cine, que todas las ideas que tengáis, que sabéis que contáis conmigo desde la Delegación de Cultura y de Turismo, que lo ponemos en marcha. Y a los más mayores, por supuesto, agradecerles la participación y que apoyéis siempre todas y cada una de las actividades que ponemos en marcha. Por cierto, también quiero comentar que biblioteca en la barriada de Taraguilla muy, muy prontito, que se está preparando todo junto con zona wifi y ese es otro de los proyectos en los que estamos trabajando y que por supuesto se suma el equipo de gobierno y Juan Servan, al que le agradezco especialmente, pues como decía anteriormente Cosumel. Que no os resto más tiempo y que disfrutéis del cine. Muchísimas gracias, Taraguilla. La segunda muestra de cine de verano continúa en la noche de este miércoles a las 23 horas en el campo de fútbol de Pueblo Nuevo. El jueves a las 22 horas en la plaza 28 de febrero de Campamento. El viernes 19 a las 10 de la noche en el edificio El Áncora de Puente Mayorga. El lunes 22 a las 10 de la noche en el recinto ferial de Guadiaro. El martes 23 a las 10 de la noche en la plaza de San Bernardo de la estación de San Roque. El miércoles 24 a las 10 de la noche en el parque infantil del Paseo Marítimo de Torre Guadiaro y el viernes 26 a las 11 menos cuarto de la noche en San Roque Casco, concretamente en el Museo Municipal de la calle San Felipe, dentro de los actos de la Noche Blanca. Las proyecciones son gratuitas y de unos 60 minutos de duración. Las películas, alrededor de una decena por sesión, son de corta duración y suelen tener doble lectura. Por un lado, son divertidas para los más pequeños, pero a la vez llevan un mensaje al que acceden los niños de mayor edad y los adultos. Los cortometrajes se proyectan en una pantalla hinchable montada en distintos espacios públicos. Los más jóvenes disfrutan de la zona chill out, un césped artificial salpicado de puffs hinchables, mientras que los demás asistentes pueden ver las películas sentados en sillas.